En el sitio de Limón, perteneciente a la parroquia Uscurrumi, se llevó a cabo la inauguración del muro de la Escuela Antonio José de Sucre, así también como la cancha deportiva. Para este acto acudió el alcalde Dr. Mateo Noblecilla, la concejala Adriana Rivas, además de jefes departamentales del municipio, así también la presidenta de la Junta Parroquial de Uscurrumi y el presidente del sitio. La presidenta de la Junta Parroquial de Uscurrumi agradeció al nombre de todo el pueblo por esta magnífica obra. El gobierno parroquial de Uscurrumi hace público el agradecimiento en la persona del doctor Mateo Noblecilla, alcalde, por haber contribuido significativamente para la escuela de este sector y la niñez del mismo. Es por ello que el gobierno parroquial, el pueblo de Uscurrumi y el sector de Limón agradecemos públicamente, doctor, para que nos siga brindando, ya que este ha sido el inicio de su gestión, de su trabajo y de poder seguir apoyando a todas las parroquias del cantón. El alcalde del Cantón Pasaje, el doctor Mateo Noblecilla, realizó la inauguración de la obra, resaltando de que este gobierno municipal siempre trabajará en favor de la educación. Esta es una demostración de que para nosotros, en esta administración, no hay ciudadanos ni de segunda ni de tercera. Todos somos ciudadanos de primera y por lo tanto necesitamos de una atención prioritaria. Esta administración, que sigue un lineamiento solidario, sobre todo a los sitios de alta vulnerabilidad, los sitios del sector urbano marginal y rural, siguiendo los enunciados de nuestro compañero el presidente Rafael Correa, y sobre todo en apoyo a lo que consideramos la base fundamental del desarrollo de los pueblos, como es la educación. La única forma de lograr la libertad de un ser humano es educándolo, y así también tendremos mejores ciudadanos que contribuyan al engrandecimiento de sus sitios, de sus parroquias, del cantón y la paz. Quiero entonces agradecerles a todos ustedes la amabilidad que han tenido de recibirnos, toda esa gestión que también ustedes hicieron. Hemos acudido de manera temprana y ahora podemos decir con mucho orgullo que tenemos prácticamente todo una cancha, todo un sector, toda la plazoleta de la escuela totalmente remodelada. Felicidades al sitio Limón, felicidades a todos quienes hacen, los padres de familia, de los niños de la Escuela Antonio José de Sucre, y oficialmente dejo inaugurado estas instalaciones. Así también se realizó el tradicional corte de la cinta, a la vez de que habitantes del sector y personas beneficiadas de esta obra agradecieron al alcalde. Y el odeón quiero dejar con un profundo agradecimiento a todos ustedes por haber construido una cancha tan hermosa con la respectiva seguridad. Es una obra que nos hace sentir muy orgullosos en vista de una educación digna, calidad y calidez. Gracias. Créamelo, yo soy nueva aquí en la institución y me agrada mucho tenerlo a usted como alcalde. La concejala Adriana Rivas manifestó de que desde el municipio se está impulsando proyectos para educación para el beneficio de los niños. Reconociendo la labor social que es con los niños, con nuestra juventud, con los adultos mayores, pues aquí está la obra. Disfrutémosla, cuidémosla, sobre todo cuidémosla, que esto va a servir para mucho tiempo. Agradecerle vuestra presencia, a que se mantengan unidos, a que confíen en este gobierno, que lo único que quiere es beneficiar a la comunidad.